A ver, queridos amigos, el tema de las dobles vidas entre narcisistas y psicópatas es algo que va en aumento, que crece cada vez más. De manera que muchos piensan que esto es un misterio, que nadie sabe por qué lo hacen. Bueno, creo que en este vídeo podemos ir desarrollando esos porqués. Piensen que esto de la doble vida, fabricarse un otro yo falso, forma parte de ese extenso fondo de armario, tanto de narcisistas como de psicópatas, porque van adquiriendo un enorme arsenal, digamos, de herramientas de trabajo. Aunque los que empiezan a mantener este tipo de conductas se queden durante un tiempo en contar mentiras por ese puro placer de mentir y ver cómo influyen sus mentiras en los demás. Sin embargo, poco a poco irán adquiriendo mayores habilidades para poner trampas, cebos, chantajear, etc. Sin embargo, más allá, esto de la doble vida sigue formando parte de esa afición a las máscaras, al engaño, a la mentira y a la manipulación, pero elevado a otro nivel más complejo y también más dañino para las víctimas. Todo esto es un clásico, sin embargo, pero no todos, como dije, se atreven a inventarse otra vida e incluso los hay que múltiples vidas. La mayoría se quedan en devastar, devaluar y destruir a las víctimas y cuando ya acaban con la autoestima y con todo lo que sostiene a la víctima, comienzan un nuevo proceso idéntico con el siguiente elemento a depredar, que además ya tenían a la espera. Sin embargo, cada vez más narcisistas y psicópatas dan ese salto a la fabricación de un personaje falso basado casi siempre en alguien a quien conocen, en alguien a quien admiran, envidian o también simplemente van creando su propio Frankenstein, tomando características de este, de aquel, de aquella, siempre fascinados por la osadía y por encubrir sus fechorías. También se atreven algunos con la suplantación o con la duplicidad. Véase crearse un personaje falso y o a duplicarlo o replicarlo también con otra víctima a la vez. Como ya saben, aman el riesgo, la aventura y se miden a sí mismos con tal de sentirse cada vez más importantes, relevantes, únicos y superiores a todas esas víctimas que van dejando atrás. ¿O qué si no es ese torrente que estamos viendo de True Crime que nos invade en esta plataforma y en las de series, etcétera? Personalmente veo algunos escogidos de estos vídeos de True Crime y otros los escojo así al azar y en todos encuentro que el móvil se adjudica a personas que han perdido el temor a las consecuencias del mal. Esta es otra característica clave. Con el paso del tiempo pierden completamente el miedo a las consecuencias del mal. Narcisistas y psicópatas escogen vivir una vida alejada de lo moralmente aceptable, pero muchos de ellos también es porque se cansan de llevar una vida vacía, insuficiente, aburrida y la mayoría de ellos no son lo que parecen, como ustedes ya saben. Muchos sí que son gente formada, con una carrera o con varias incluso. Pero la mayoría son personas de muy bajo nivel educativo, incluso de estratos sociales muy bajos también, pero que comenzaron a tentar a la suerte
jugando con la vida de sus vínculos afectivos o de otros. Empiezan por mentiras y la cosa va escalando. Y muchos de esos casos del true crime no son los que parecen. Ya les digo, y les asombraría saber que ni esos asesinos eran los asesinos, ni el suceso sucedió como se contó, ni tampoco el móvil que se explicó jamás existió, sino que era otro y debía ocultarse. Pero bueno, esto lo digo un poco como curiosidad sobre algunos de los denominados true crimes más famosos de la historia. Puntualizo que ser un narcisista o un psicópata no es un sinónimo de ser un asesino. Más bien, evitan a toda costa llegar a un límite irreversible. Son muy astutos y no suelen ser idiotas, pero tampoco la mayoría es muy inteligente. Solo es que entró en un sendero sin retorno, dejó de temer a las consecuencias, dejó de temer al mal y siempre evolucionan con el tiempo a mal y a muy mal. No tienen arreglo, no tienen solución. Más bien, como digo, van ampliando el repertorio y cómo hacer daño a los demás de manera lo más indetectable posible. Acaban siendo descubiertos finalmente, pero siempre también es tarde, y también repudiados debido a todo el mal que hicieron a menudo a personas que alguna vez confiaron en él o en ella o que incluso le amaron. Cuando una de estas personas entra a fabricarse una doble vida, no suele tomar en cuenta las consecuencias. Asume el riesgo y ya está. Es por eso que, confiando en su capacidad de mentir y manipular, se lanzan a un terreno sumamente movedizo en el que tienen que ir creando ficción constantemente y tapar unas mentiras con otras, a cual más grande, y asegurarse al mismo tiempo una pantalla de cara al exterior que sea muy potente, aquella que pueda actuar como barrera ante los posibles señalamientos de que esa persona normal y corriente o incluso tan ideal no lo es tanto, y que cuando alguien investigue su pasado y no haya un correlato entre lo que el sujeto narcisista ha dicho de sí mismo y su verdadera vida, recuerden que en muchos casos este es el detonante de una investigación a fondo, sobre todo si han hecho algo delictivo. Y estas andanzas falsas son más fáciles de acometer lejos de su zona. A menudo cambian de país e incluso de continente, pero pueden también actuar en su propio país, aunque en lugares muy distantes. El objetivo es que su plan dure lo máximo posible o toda la vida, también a ser posible. Y aunque parezca que esto no es posible, sobre todo ahora, cuando todo el mundo tiene disponibles móviles e internet para actuar rápidamente, hay personas de estas características que han logrado pasar por quienes no son toda la vida. Echaron raíces en un lugar y también sus mentiras pudieron ser sepultadas porque trabajaron mucho en eso, en fabricar una buena fachada al exterior. Pero otros terminaron siendo descubiertos generalmente porque estafaron, agredieron o acabaron siendo el malo de un true crime. Pero, queridos amigos, lo normal es que no lleguen a tanto. Sin embargo, como ya sabrán, ahora mismo hay cada vez más de esos que sí que acaban mal.